se quedó la señora Chavila. Hay que parar un poquito. La comarca es un mundo paradisíaco y mediterráneo, vinculado también con su vivencia. La vía de Regoyos, aunque pinta general. Quiero señalar que estar en el Mediterráneo, como estamos nosotros, Málaga es una ciudad mediterránea, supone un privilegio, lo creo así, y se ve la influencia de este maravilloso espacio del planeta, donde la luz es distinta, donde las sensaciones son diferentes y la influencia de los artistas se nota claramente. Eso es lo que pretende la exposición. Pretende informar, entiendo yo, sobre cómo los artistas europeos en ese momento influye en ellos el espacio mediterráneo, su luz y color, y también darnos autoestima a quienes vivimos en el Mediterráneo. Allá por en primavera del 17 se nos brindó la oportunidad de participar de una manera más potente con una exposición temporal, La apariencia de lo real, 50 años de arte realista en España. Una muestra que gracias a su resultado hoy imprimimos continuidad con un nuevo patrocinio, que es el de la extraordinaria exposición que ahora veremos y que hoy se presenta aquí, que lo que pretende es mostrar un diálogo entre artistas franceses y españoles y su nexo común con el Mediterráneo. Si echamos la vista atrás y repasamos la trayectoria del Thyssen, su indiscutible consolidación es de algún modo algo que nos incumbe y en la que nos sentimos reflejados. Hoy día resulta prácticamente imposible concebir el relato museístico de Málaga sin este museo, un espacio que completa y sirve a su modo también de eje de la Málaga de los museos, de un discurso pictórico conjunto del que también formamos parte con nuestras obras propias. Contar con una exposición como esta, como he dicho, es un privilegio, no solo por la dimensión de sus nombres propios como Picasso, Matisse, Sorolla, sino por la conexión plena entre las obras y el espacio que los cobija. Para todos nosotros es un lujo poder contribuir al desarrollo de esta exposición. Las razones que nos han movido son tres. La Fundación Carmen Thyssen, su persona y la marca Thyssen, encarna el valor del fomento de la cultura, la preservación del medio ambiente y el gusto y el compromiso por la belleza. Y estos son precisamente tres de los valores que Estepona intenta desarrollar también: cultura, preservación del medio ambiente y embellecimiento en el sentido más amplio de la palabra. Las tres obras prestadas al museo dan testimonio del periodo en el sureste de Francia, de Picasso, en Antibes y en Juan Le Pin, y en lo que pasa mucho tiempo en la playa con su primera esposa, Olga, y su hijo, Paul. Y es un placer participar en un proyecto expositivo que captura así bien los vínculos de artistas modernos con el Mediterráneo. El Mediterráneo se convierte en un laboratorio de ideas en la que confluyen autores y estilos bien diversos. La exposición se compone de 62 obras, 38 de ellas son óleos, hay 4 cerámicas, 15 grabados, un dibujo y 5 esculturas. Es la exposición más multidisciplinar que hemos hecho hasta el momento, y su justificación viene dada por la propia figura de Picasso, porque queríamos tener presente su producción más popular, como era la de la cerámica y el grabado, su deseo de acercar ese mundo tanto de la mitología como de referencias clásicas al pueblo, al mayor número de personas posibles. Es un placer de nuevo y un orgullo presentar esta muy buenísima exhibición en este museo. También es un placer para mí lo que ha sido hace 2 días en Estepona. Gracias a la ciudad de Estepona y al alcalde de Estepona, que con su cariño que me tienen hacia mí, he inaugurado una plaza maravillosa donde está el orquedario más bonito del mundo. Muchísimas gracias, alcalde. Gracias a Estepona, a todos los habitantes de Estepona. También debo agradecer muchísimo la gran ayuda que siempre es para nosotros, que es el Museo Picasso, que nos ha ayudado, la Caja Unicaja, que nos ha ayudado, y también, naturalmente, Estepona, también nos ha ayudado que esta exhibición sea posible. Para mí siempre es lo que yo más quiero, pues,
siento muchísimo, siento dentro de mí a los pintores buenos, a los pintores que tienen calidad y a las grandes obras. Y esta vez también hay en este museo grandes obras. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Pierre Bornard.